Días. Le pedimos a las personas que están atrás ocupen los lugares que tenemos acá adelante disponibles, por favor. Buenos días, bienvenidos todos. Estamos muy contentos de compartir esta capacitación con todos ustedes. La siguiente mesa. Perdón. La siguiente mesa se titula Planeación Estratégica de los Gobiernos Ciudadanos. Me honra estar en este espacio con Elizabeth Piguamo. Elizabeth Alcaraz, presidenta municipal de Piguamo. Ahorita voy a presentarlos con mayor detalle. Locho Morán, presidente municipal de Colima. Y Octavio Rivero, alcalde de Milpa Alta, Ciudad de México. El primer alcalde de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. Estamos esperando a nuestro querido amigo Ismael del Toro, presidente municipal de Guadalajara. Si me permiten, arrancamos. Elizabeth Alcaraz es doctora honoris causa por su labor social y educativa. Licenciada en Educación Especial por la Universidad de Colima y trabajadora social. Es diputada local por mayoría relativa del Distrito 19, con cabecera en Zapotlán, el Grande, Jalisco. Sí. Perdón, dije que era presidenta municipal. Fue presidenta municipal de Piguamo y ahora diputada local. Ha sido asesora, sinodal y docente en centros educativos del Estado de Colima. Ha laborado en diversas áreas de la administración pública municipal, estatal y federal en los estados de Jalisco y Colima. Con ustedes, Elizabeth Alcaraz. Muchas gracias, diputada Julieta. De veras que para mí es un gran honor estar aquí, sobre todo acompañada de grandes alcaldes. Locho, mi felicitación por todo lo que has hecho por Colima, un estado del cual Piguamo es vecino. Presidente, sé que ahora sí que el centro de la República Mexicana está muy bien representado por usted. Y bienvenido a Jalisco. A todos. A todos mis amigos, mis amigas, presidentas y presidentes municipales de Jalisco, de veras. Es un honor estar aquí frente a ustedes y estar en este momento compartiendo precisamente este gran escenario y este gran evento con alguien que hasta el día de hoy va a dirigir, o mañana, a todos los presidentes municipales de Movimiento Ciudadano, como es nuestro diputado federal Alberto Esquer. Gracias por tanta flor a Piguamo. Creo que el trabajo que hemos realizado en el Distrito 19 ha sido precisamente muy interesante, y por ello aquí mi felicitación a todos los alcaldes y alcaldesas del Distrito 19. De la misma manera, agradezco la presencia, felicito a todos los que se encuentran aquí en este momento de todo el país, de todos los estados, y sé que estar en este foro pues no es una cosa menor, al contrario, por eso me siento muy agradecida. Agradezco a mi coordinador nacional, el licenciado Dante Delgado, por permitirme hacer uso de la voz en este auditorio tan importante. Muchas gracias, coordinador. El ser alcalde, el ser presidenta municipal de un municipio como Piguamo, es algo que todos podemos aspirar a ser presidentes municipales, pero cuando conocemos la problemática de nuestros municipios, pues obviamente nos queremos regresar. Y a veces eso nos ocurre, sobre todo acá los que
llegamos a este lugar de los en los municipios pequeños. Creo que la mayoría de municipios de México tiene las mismas características que tiene mi municipio. Y para ello, pues sí los quiero ubicar geográficamente, en donde es Piguamo, que agradezco a mi amigo Beto Esquer por las menciones. Piguamo es un municipio que tiene la característica única de colindar con dos estados, con el estado de Michoacán y el estado de Colima. Entonces nosotros estamos al final del estado de Jalisco entre los otros dos estados. Es un municipio con 1.008 kilómetros cuadrados de territorio, con 12.000 habitantes, y que efectivamente la ubicación geográfica y tal vez la situación nacional pues nos lleva a que sea muy golpeado por el flagelo de la inseguridad. Créanme que para decirles qué pasó en el 2015, después de la campaña y durante, de hecho, quiero platicar con ustedes o compartir un hecho así como importante para mí, importante para Piguamo. El día que yo inicié mi campaña para ser presidenta municipal de Piguamo, ese día amaneció cerrado. El único banco que tenía años de estar ahí, una sucursal de Banamex, cerró y se llevó hasta el cajero. Así que, sin avisar, sin previo aviso, nos quedamos como, ¿y ahora qué hacemos? Y a mitad de la campaña cerró la gasolinera única que había. Entonces, así como que ahora no tenemos ni banco ni tenemos gasolina. Los adultos mayores, las personas que reciben los apoyos sociales a través de tarjeta, pues no hallaban qué hacer. Y luego decían, algunos recibimos tan poquito como para pagar un taxi que nos lleve a Colima. Por eso aquí, el hecho de que esté mi amigo Locho tan cercano va a entender el por qué todos corremos a Colima, porque estamos a 3 horas de Guadalajara y estamos a media hora de Colima. Y entonces eso hace que las poblaciones y que los presidentes municipales, cuando estamos en una situación de desventaja de esa manera, pues tengamos que echar uso de recursos de donde se pueda. Había que buscar la manera de rentar autobús, de que todas las personas fueran al hacer uso de los cajeros o del banco para poder retirar sus apoyos. Así empezamos. Y les decía hace un rato del tema de la inseguridad. Yo recibí un municipio tomado por el mando único. La fuerza única había reclutado a los policías municipales, se los había traído y ellos estaban haciéndose cargo de la seguridad del municipio. Yo les decía, en una presidencia tan chiquita, un edificio pequeño, muy antiguo, como todas las presidencias que hay en los municipios pequeños, la policía y la cárcel municipal están dentro del mismo edificio, así estaba. Pero resulta que cuando Piguamo tenía 28 o 30 policías, en todos los turnos, llegué yo a recibir una presidencia con 10 patrullas y 50 elementos de la Fuerza Única. Había más gente, más de ellos que nosotros. Y la verdad sí fue muy incómodo. Así que de esa manera empezamos. Y no fue fácil. No fue fácil, primero, recibir una presidencia municipal en esas circunstancias, en donde el presidente, la verdad, hizo su mayor esfuerzo, pero las circunstancias estaban muy adversas, con oposición en el gobierno del estado, con oposición en el gobierno de la república. Pero, ¿qué hicimos? Les digo que cuando todo falta, Dios acude, ¿verdad? Y creo que una de las cosas es precisamente ponernos a trabajar con lo que tenemos. Así que empezamos el gobierno en esas circunstancias, pero quiero decirles
con mucho orgullo que se lograron hacer grandes cosas y que efectivamente yo tuve el apoyo, ahora sí que el ejemplo a seguir de Enrique Alfaro, el ejemplo a seguir de Beto Esquer, que estaba en Ciudad Guzmán, y el acompañamiento siempre de mis amigos presidentes municipales del distrito, Cali de Jilotlán, que agradezco mucho que esté aquí, y Dalia, su esposa, y también de Jaime Ríos de Gómez Farías. Con ellos empezamos ahora sí que a tocar puertas aquí en el estado, y luego nos fuimos a México allá con los diputados federales para que nos apoyaran con recursos. Por primera vez en la historia se vieron los nombres de nuestros municipios en el PEF, en el presupuesto federal, porque jamás se bajaban recursos federales para ellos. Así que de manera pequeña, pues empezamos a transitar. ¿Qué se logró? Les digo yo que una de las cosas que pasa en los municipios rurales es el gran abandono del campo. Efectivamente, el campo en Piguamo sigue totalmente abandonado, como lo pude constatar en los 18 municipios del distrito 19, ahora en la campaña a la diputación local. Y espero que precisamente a partir de este nuevo gobierno, y ahora sí que con los liderazgos tan importantes que tenemos, el campo de Jalisco logre levantar la mano. Levantar la mano así como lo está levantando Movimiento Ciudadano a nivel nacional. En Piguamo faltaba todo. Así como les inicié al principio, les digo, faltaba todo. Entonces, ¿qué hiciste? Bueno, en primer lugar, con el tema de seguridad, quiero decirles que recibí calificados después de que los sometieron a los exámenes y a la academia, 12 policías. Y me acreditaron el director de seguridad, el comisario. Así que con ellos armamos 3 grupos. Y lo que hicimos, o lo que fue reducir la jornada. Nosotros, nuestra policía trabaja 12 horas y descansa 24. ¿Por qué? Porque precisamente los tenían trabajando 24 por 24 y yo les digo que ningún ser humano aguanta tantas horas y estar lúcido, ¿no? Y uno de los objetivos que me planteé desde el primer momento fue, a lo mejor, digo, qué bueno que estaba el mando único cuando llegué, a los 15 días se fue. Pero en esos días que estuvieron, pude ver la urgencia y la necesidad que no podía postergarse de sacar la policía del edificio de la presidencia. Así que nos dimos a la tarea de adecuar una casa que se tenía propiedad del ayuntamiento a un lado y hacer todo lo necesario, construir los espacios para de las celdas y todo lo que nos requería el Consejo de Seguridad, y pudimos en unos 4 o 5 meses sacar la policía de la presidencia. ¿Qué sucedió en esos así 3 o 4 meses para diciembre? Entramos el primero de octubre y para diciembre se notó el cambio en Piguamo. Piguamo nadie quería ir. Piguamo todo mundo tenía miedo a acudir. Aquí Locho, que sabe, que está de vecino, no me deja mentir. Pero en diciembre nosotros tenemos las fiestas patronales, las fiestas de la Virgen de Guadalupe. Créanme que mi mayor preocupación en ese momento era, ¿qué voy a hacer con tanta gente? Se organizaron las fiestas y tuve ahora sí que la concurrencia más grande de todos los familiares y vecinos que regresaron a su pueblo a disfrutar de la fiesta. El 11 de diciembre, que es la velada, estuvo completamente lleno. ¿Cuál era la preocupación? Mi preocupación era que hubiera algún acto de violencia y que eso provocara que la gente ya no regresara. Afortunadamente todo salió en paz. Y así como fue esa, todo mundo decía,
trataban de recordar y decían, creo que hace como 15 años que la plaza no se llenaba de esta manera. Y así fue. Año tras año fuimos aumentando el que en Pihuamo volvieran a visitar, ahora sí que amigos y familiares. En el tema, por eso les digo, tema de seguridad, creo que tiene que ver mucho con la confianza que tienen en la autoridad municipal los ciudadanos. Y sí les comparto a todos los municipios pequeños que sí se puede, que lo hicimos así y que en ese renglón sí se pudo. En lo demás, así como lo manejó Alberto Esquer, en cada uno de los programas empezamos a trabajar con la gente. Empezamos a ver, ahora sí que yo les decía, no tenemos dinero, vamos a hacerlo con lo que tenemos. Y les voy a poner el ejemplo de las guarderías. A mí me pedían guarderías porque las mamás de ahí salen a trabajar al campo y salen a trabajar a diferentes lugares y no tienen quien les cuide los niños. Pero yo les decía, es imposible construir guarderías porque por el recurso que implica. Hicimos hogares cuidadores, una modalidad distinta. Capacitamos a mamás para que en su casa nos recibieran 10 niños más. En la cabecera municipal tuve 3 hogares cuidadores en los que las mamás generamos empleo a la mamá que quería trabajar y que tenía niños, que tenía una casa en la que podía recibir más. Generamos empleo para un auxiliar que le apoyara. ¿Por qué? Porque de ahí tenían que llevar a los niños a preescolar, porque eran niños hasta tercer año de primaria, cerca de las escuelas. Eso me resolvió el problema de guarderías. Recibí el tema del transporte escolar. Pihuamo tiene 122 comunidades, todas dispersas. Y había que traer a los jóvenes a la preparatoria principalmente, a la cabecera municipal. Recibí 2 autobuses y los asientos, decían los muchachos, son puros tubos. ¿Por qué? Porque estaban mal. Eran autobuses que les habían donado el Club Rotario hacía años y que no había apoyo de gobierno del estado. Creo que Movimiento Ciudadano ha puesto el ejemplo en muchas cosas. Como ya se mencionó el tema de los útiles escolares en Tlajomulco, yo quiero mencionarles en este momento que sí se puede porque el transporte escolar en Pihuamo lo estábamos llevando desde hace años. Pero empezamos a insistir en la región y en el municipio tanto de la necesidad de los autobuses más que la beca escolar, que el gobierno del estado adoptó el programa a través de las SEDIS y adoptó el programa de dotar de autobuses escolares a los municipios. Y para cuando entregué la administración, nosotros ya teníamos 8 unidades de transporte escolar. ¿Cómo le hicimos? Reparamos los viejos, insistimos con gobierno del estado, compartimos con ellos el costo y obtuvimos un autobús y 2 urban nuevas. Adaptamos otras urban de las viejitas que teníamos y les digo, entregué 8. Se trasladan todos los días a los estudiantes a donde tienen que ir a recibir sus clases. En el tema de educación, yo me siento con el compromiso porque no toqué el tema de infraestructura. Las escuelas de Pihuamo, como de muchos municipios, están abandonadas en su mantenimiento. Pero ¿por qué no tocamos el tema de infraestructura? Porque tuve un engaño por ahí. Los diputados de Movimiento Ciudadano lograron adjudicar 3 millones para Pihuamo, para educación. Y me dijeron, búscalos, Elizabeth, solamente que Secretaría de Educación los va a ejecutar. Y Secretaría de Educación tomó a bien dedicar ese recurso en lugar de infraestructura para sillas y inmobiliario, que no necesitábamos. ¿Pero qué hicimos a cambio? Atendimos los rezagos que había. Yo, como esperaba ese recurso, bueno, pues entonces lo que hice fue atender que no faltaran maestros, porque también faltan maestros.
En mi administración pagué no menos de 6 maestros cada año en escuelas donde de plano decía la secretaría que no tenía recurso para pagarles, maestros de preescolar y de primaria. Y también teníamos una preparatoria de la UDG, módulo, volteo a ver si se encuentra el maestro Tonatiuh, pero tengo aquí a la maestra Elvia de Zapotiltic. Teníamos un módulo que no estaba incorporado, que necesitaba la intervención y el compromiso del gobierno municipal para incorporar ese módulo a la UDG, porque tenía 15 años en una escuela primaria, en un turno vespertino donde los alumnos recibían clase, en un local obviamente inapropiado. Y en el mes de marzo, antes de retirarme a la licencia que pedí para la campaña, pudimos inaugurar, junto con la maestra Elvia que se encuentra aquí, el módulo, ahora sí que el edificio de la preparatoria de la UDG en Pihuamo. Tienen su edificio propio. El ayuntamiento logró hacer la donación de 2 hectáreas y ellos invirtieron en el edificio. Créanme que esas pequeñas cosas se logran. Ahora sí que dicen que con valor, porque dinero no teníamos, mas sin embargo se puede hacer. Tenemos 75 kilómetros de carretera asfaltada nada más. Una parte federal y 50 kilómetros de carretera estatal totalmente deshecha. Muy difícil, decían, volverla a hacer. Yo tocaba la puerta de SCT y me decía, ¿cómo crees que para Pihuamo con tan poquita gente le vamos a designar 200 millones que ocupamos para reparar tu carretera? Así que empecé a tocar puertas, les digo, en el Congreso Federal con nuestros amigos y haciendo pedacitos de carretera. Y logramos invertirle casi 35 millones a esa carretera. Así que le digo, sí se puede, logramos transformar el centro histórico. Hoy el centro histórico de Pihuamo tiene cableado subterráneo, que lo acabamos de terminar. Tiene sus 2 jardines remodelados, la presidencia municipal, todas las instalaciones, les dimos otra cara. Me van a decir, ¿cómo? Pues ahorrando, haciendo que el dinero rinda. En el centro histórico, por ahí pueden ver algunas imágenes, hicimos que los jardines fueran incluyentes. Todos los jardines tenían puras escaleras para bajar o subir. Y el hacer rampas, el cambiarlo, todo eso. Nos hicieron un presupuesto de 30 millones originalmente y yo me iba para atrás, así como que jamás. Y la verdad, lo hicimos con 12 millones. Muy bien, muchas gracias. Como esto, sí quiero decirles ya de los uniformes escolares, no hablarles porque Beto lo hizo, pero también decirles que hoy en día mi obra más importante es el Centro de Salud de Servicios Ampliados para que haya atención de maternidad y de urgencias, porque se nos muere la gente, porque los centros de salud no atienden urgencias y no alcanzan a llegar nuestros enfermos a Colima. Así que hoy en día está muy avanzada esa construcción, lo hemos logrado y estoy segura que con el apoyo de los diputados federales y ahora sí que de gobierno del estado lo vamos a terminar esta obra. De veras, muchísimas gracias. Yo tengo muchas cosas que compartir con ustedes, pero sobre todo el tiempo. Sé que se lo tenemos que dar aquí a sus compañeros, así que muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Elizabeth Alcaraz. Es un ejemplo del que nos sentimos honrados de que con mucha voluntad, mucha perseverancia, con pequeñas acciones que poco a poco se van convirtiendo en grandes acciones por su municipio. Gracias, Elizabeth. Damos la palabra
damos la palabra a nuestro querido amigo Locho Morán. Locho fue integrante del Cuerpo de Bomberos de Colima. Ha sido consejero del TEC de Monterrey Campus Colima, presidente de la Cámara de Comercio de Colima y vicepresidente nacional de ese organismo. Ha sido diputado federal, alcalde de Colima. Bueno, esta es la segunda ocasión, orgullosamente por Movimiento Ciudadano, y también ha sido dos veces candidato a gobernador de ese estado. Nos honra tenerte aquí, Locho. Buen día a todos, a todas. Agradezco la invitación y la confianza para poder platicar brevemente en esta jornada. Agradezco a la Coordinadora Ciudadana Nacional, a Ricardo por haberme hecho la invitación de manera directa, a nuestro Coordinador Nacional Dante Delgado por confiar en mi persona desde el primer momento que nos conocimos, y a todos ustedes que han formado parte también de la historia, de mi historia en Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues es hoy la historia también de muchos de ustedes. Quiero decirles que me siento muy contento, me siento feliz, porque finalmente el estar hoy aquí y escuchar hablar a Elizabeth me hace recordar aquel primer encuentro que tuve con don Dante Delgado, cuando parecía que todo estaba cerrado, cuando la marca de Movimiento Ciudadano era perfectamente desconocida en el pequeño estado de Colima, cuando decían, cuando se tomó la decisión de ir solos a buscar en aquel momento, hace 3 años, el gobierno del estado de Colima, decían que no era posible, que lo que estaba haciendo Locho era una locura, que era imposible. Y yo lo que hoy quiero transmitirles es un poquito de mi experiencia, que seguramente es muy parecida a la de todos ustedes. Todos y cada uno de ustedes son líderes en cada lugar de donde son originarios. Si no, no estarían aquí. Todos ustedes en algún momento creyeron en ustedes mismos. Todos han tomado decisiones valientes que muchos juzgaron que era una locura. ¿No es así? Que decían que estaban locos, que era imposible, que no se podía lograr. Y hoy estamos aquí. Hoy Movimiento Ciudadano a nivel nacional es una fuerza real, creciente, consistente. En el occidente de México, pues es ejemplo que ha venido pasando a lo largo de todo el país. Hace 3 años esa decisión nos permitió posicionar a Movimiento Ciudadano y eso permitió que hoy Movimiento Ciudadano gobierne casi la mitad del estado de Colima, pequeño, pero es la mitad del estado de Colima. Gobernamos, Movimiento Ciudadano gobierna hoy el 41% de la población del estado. Somos la segunda fuerza política en Colima, después de Morena, y que si no hubiera existido ese tsunami que esa ola, que como ola se tarde que temprano, y ustedes están viendo, va para abajo, seguramente nos hubiéramos convertido en la primera fuerza política en el estado. Eso, hoy gobernamos la zona metropolitana del estado de Colima, y ¿cómo lo hicimos? Siendo persistentes, siendo consistentes, siendo congruentes, como lo son todos ustedes. Ahorita decía Julieta, yo fui alcalde de Colima hace 15 años. Hace 15 años, igual una situación muy parecida. Tenía 37 años, recién había terminado de ser presidente de la Cámara de Comercio de Colima, era vicepresidente nacional de todas las cámaras de comercio del país y logré ser alcalde de Colima. Después de ahí, fui candidato a senador, fui candidato a gobernador en una elección extraordinaria, a la vez que más cercano ha estado alguien en la oposición de gobernar el estado diferente al PRI. Luego, años después, siempre regresando a la vida privada, y es algo que yo recomendaría, que quien es maestro, que quien es abogado, que quien es doctor, nunca deje de estar vinculado al origen que los puso ahí. Yo siempre he dicho, de manera particular, y así lo he promovido, yo soy un ciudadano en la política. A pesar de haber sido candidato, yo creo que en Colima no hay un personaje con más presencia pública que mi persona. Pero siempre, siempre he regresado a mi origen. Nunca me he desligado de mi origen. Eso es lo que me ha permitido ser diferente, lo que me ha permitido abrir la boca, enfrentarme, y qué es lo que hoy me tiene aquí. Fui candidato a senador, fui candidato a gobernador, fui candidato a diputado federal, fui diputado federal, y luego me encontré con Movimiento Ciudadano, con Dante Delgado, fui candidato a gobernador hace 3 años,
y había la disyuntiva si ir a la alcaldía de Colima o ir a buscar el estado de Colima. Decidimos ir a buscar el estado de Colima como una estrategia para posicionar la marca y poder abrir la posibilidad para muchos en el estado de Colima. Ganamos el 16%. Cuando después de esa elección vi el 16%, dije, ¿qué hicimos? La regué. Lo primero que hice fue la regué. Porque yo soñaba y yo estaba seguro que iba a ser gobernador en ese momento. Pero luego me fui dando cuenta que lo que se logró fue algo realmente extraordinario. Y hoy, insisto, gobernamos casi la mitad del estado de Colima. Estado. Y lo hicimos con el esfuerzo no solamente de mi persona. Aquí se encuentran regidores de Villa de Álvarez, de Colima, con Marilena Baroa, que también en ese momento decidió también dar la cara como ciudadana, hoy es la coordinadora estatal, y bueno, pues también han sido parte fundamental en lo que hemos logrado en el estado. Y lo que sigo personalmente soñando, quisiera pasar un video, no sé quién tenga el primer video, ese, ajá. Ya vamos rumbo a la toma de protesta que habré de asumir como alcalde de Colima, de la capital del estado, ilusionado porque voy con mi familia a este lugar a hacerlo valer con un buen gobierno, el primer gobierno de Movimiento Ciudadano a la capital del estado, y bueno, pues vamos a escribir esta historia para bien, para beneficio de todos y cercano a los ciudadanos. Protesto cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, y si no lo hiciere, que el municipio y los ciudadanos de Colima me lo demandan. Recibo un gobierno municipal endeudado, ocasionado por el revanchismo en contra de los colimenses, que con su voto le pusieron un alto a las trampas, al cinismo. Ante todos ustedes, me comprometo a revertir esta situación, a trabajar sin descanso, a arreglar nuestra casa que es Colima. Gobernaré bien y para todos. A partir de hoy, el único color que cuenta es la dignidad de cada uno de ustedes como persona. Llegó el momento de todos. Recuperaremos poco a poco nuestro pequeño gran paraíso, que con el trabajo ordenado, honesto, nuestra ciudad volverá a tener la mejor calidad de vida en el país. Confíen, si hay un camino. Este camino se trata de cada uno de ustedes. Debemos entender que el Colima que imaginamos lo construiremos entre todos. Sé que tengo un reto enorme por delante, por eso decidí dar la cara, porque estoy seguro que puedo, pero además porque cuento con lo más importante, la fuerza de todos ustedes. Bueno, pues ahora el reto es pues seguir lo que decía Beto Esquer, cumplir con los compromisos que tenemos como Movimiento Ciudadano. Habré de cumplirlos, Beto. Yo siempre saqué hasta 8, llegué a sacar en la escuela, hoy tengo que sacar 9.5, me pusiste. Entonces la vara está alta y lo vamos a hacer, porque estoy comprometido a eso, primero con la gente de mi tierra, con la gente de Colima, que como bien lo decías, Beto, hubo la oportunidad de estar en otro lugar, hubo la oportunidad que pareciera ser más fácil, pero siempre mi sueño desde hace 15 años que decidí participar en la vida política ha sido uno, cambiar para bien la historia de Colima. Y la oportunidad que se daba, el riesgo que esto representaba, decidí asumirlo porque sé que lo podía lograr. Hoy soy alcalde. Hoy el reto es cumplir con esos compromisos que tengo con Movimiento Ciudadano. Hoy y delante de todos ustedes. Para Movimiento Ciudadano. Que ustedes, cuando recuerden al 8, cuando recuerden a Colima, lo tomen como un referente de un buen gobierno. Ese es el reto que hoy tengo y el compromiso que hoy adquiero con cada uno de ustedes y hacia el compromiso que tengo con mi gente. Hoy lo dije al... Voy a terminar ya muy breve. Lo dije al principio, ¿cuál es hoy el objetivo de nosotros? Hace 15 años, cuando fui alcalde, Colima fue la ciudad con la mejor calidad de vida en el país los 3 años de mi gobierno. Hace 15 años. Después, hoy Colima, desgraciadamente, es conocido por otras cosas muy diferentes. Lastimosas, dolorosas, lastiman. Hoy es común que sucedan muchas cosas de las que ustedes, a través de los medios, se dan cuenta. Cuando Colima era conocido por otras condiciones. Hoy el reto que tengo es que Colima regrese a ser la ciudad con la mejor calidad de vida en el país. Transita por transparencia, transita por un manejo adecuado del recurso público, transita por la cercanía de un gobernante, transita por estar en la calle,
transita por tener un gobierno de puertas abiertas, transita por dedicar el mayor presupuesto a la gente que realmente más lo necesita y cumplir con el compromiso fundamental que tiene cualquier gobierno municipal y que a veces nos distraemos todos con muchas cosas. Brindar servicios públicos de calidad. Al final el camino del municipio es la casa de todos. Es tener la casa limpia, es tener la casa aseada, es tener la casa pintada. Cuando un gobernante, alcalde, cumple con esa premisa, siempre va a ser un alcalde bien calificado. Y después vienen las grandes innovaciones y todo lo demás que son importantes y necesarias en este momento. Pero primero cumplamos con el primer compromiso que tenemos, brindar servicios públicos de calidad, alumbrado público y todo lo que eso conlleva. Y bueno, pues con esto quisiera tener, hay un último video. Estamos, hoy qué he estado haciendo yo, trabajar todo en cada discurso que yo tengo, en cada evento que yo tengo, siempre reafirmo el compromiso. Colima tendrá que ser la ciudad con la mejor calidad de vida. ¿Qué estoy haciendo hoy? Aspirando a ser el líder, no solamente el alcalde de Colima. Hoy lo que estoy tratando de hacer en cada acción que tengo es que la gente, que cada ciudadano, en cada rincón, en cada colonia, me vea como un verdadero líder, para que ese líder real pues pueda encabezar el movimiento de toda la gente en mi municipio. Difícilmente una ciudad, una comunidad cambia si no se asume uno como tal. Y así me he asumido desde el principio. Me he creído que lo soy y estoy trabajando para eso. ¿Cuál es mi reto? Ser ese líder y convertir a Colima en la ciudad con la mejor calidad de vida. Cada quien tendrá un objetivo en cada uno de sus municipios. Luchen por ese objetivo y que todo el mundo lo conozca. Y bueno, pues desde el primer día me puse a chambear. No hemos cumplido un mes en el gobierno. Y todas las historias que aquí decía Elizabeth, pues son muy parecidas seguramente a de todos sus municipios. Y bueno, pues paso otro video para terminar prácticamente la presentación. Y bueno, pues ahí va otro video. Estuvimos recorriendo toda la avenida Constitución en la parte norte, entre San Fernando y avenida El Tercer Anillo Periférico. Lo arreglamos, lo limpiamos, hicimos intervención, la misma que estaremos haciendo a lo largo y ancho de todo el municipio. ¿Cuál es el objetivo? Que Colima regrese a ser la ciudad con la mejor calidad de vida. Que Colima sea igual en el oriente, en la zona sur, en el centro y en el norte. Lo que hoy hicimos fue limpiar lo que es la avenida Constitución, arreglarla, pintarla, desde avenida San Fernando hasta el Tercer Anillo Periférico. Lo estaremos haciendo a lo largo y ancho de todo el municipio, en el oriente, en la zona sur, en el centro, en el norte, para que Colima pronto regrese a ser la ciudad con la mejor calidad de vida. Pues yo con esto termino, les agradezco su paciencia, les mando un abrazo a todos y agradezco a Dante Delgado, a todos ustedes, pues este espacio para compartir esta breve historia, les digo que seguramente muy parecida a la de todos ustedes, pero bueno, pues los abrazo y están invitados todos a venir a Colima. Felicidades y enhorabuena. Gracias. Gracias, Locho Morán. Estamos convencidos no solamente de Colima va a ser la ciudad con la mejor calidad de vida, sino también el estado de Colima, con tu compromiso y perseverancia. Bien, nuestro siguiente invitado es Octavio Rivero, alcalde de Milpa Alta, Ciudad de México. Octavio ha sido activista social, activista político, fue candidato en 2015 también por la entonces delegación de Milpa Alta. Nos distinguió siendo nuestro dirigente en la Ciudad de México y ahora, honrosamente, alcalde de Milpa Alta. Bueno, buenas tardes a todos. Ya son tardes, ¿verdad? Ya, buenas tardes a todos. Les agradezco mucho la oportunidad de dirigirme a ustedes. Me honra mucho pertenecer a esta organización política en el país. Agradezco al coordinador nacional, nuestro coordinador Dante Delgado, por todo su apoyo y respaldo para poder, en primera instancia, integrarme al proyecto, pero además para poder llegar a ser el primer alcalde en Milpa Alta. Saludo a la Comisión Operativa Nacional y bueno, me da mucho gusto estar en este panel con mi amigo Locho Morán, que me tocó estar con él en su campaña para gobernador. También la diputada Elizabeth, muchas felicidades por todos sus logros. Mi amiga Julieta, la diputada, muy chambeadora, también la vemos en redes. Nuestro amigo Ricardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, no sé si ya esté lista la presentación que mandamos. Nosotros denominamos a este gobierno el gobierno de los pueblos. ¿Por qué? Porque es un gobierno que se ha venido construyendo a partir de la opinión y la participación de la gente. Ha sido un proceso político
que se construyó con la ciudadanía y por eso tuvo resultados en este proceso electoral. La que sigue, por favor. Milpaltas, somos parte de la Ciudad de México, la segunda delegación territorial más grande, pero somos la alcaldía rural de la ciudad. Estamos conformados por 12 pueblos y es la alcaldía que tiene la característica de que es la delegación con mayor extensión de carácter rural y con la mayor extensión de territorio ambiental. Tenemos una gran cantidad del territorio de bosque que da servicios ambientales para la Ciudad de México. Somos aproximadamente 138 mil habitantes y pues nos destacamos principalmente por nuestros usos y costumbres, fiestas, tradiciones y una vida rural que ya no existe casi en la Ciudad de México. Nosotros somos la excepción. Pero también tenemos grandes retos. Somos la alcaldía, precisamente por ser geográficamente la más alejada de la ciudad, el centro del corazón de la Ciudad de México, somos la alcaldía con el menor índice de bienestar. En este caso, el mayor índice de pobreza, de analfabetismo y de desarrollo. Este sueño lo iniciamos en el 2015, con una campaña que hicimos con este proyecto. Fuimos solos en esa elección también. Nos quedamos a 1,000 votos de lograr el triunfo en lo que se llamó anteriormente delegaciones políticas. Hoy existe una reforma que se logra constitucional en la Ciudad de México, donde nos acompañó el doctor Chanona, que fue diputado constituyente por Movimiento Ciudadano, y que logró que en la Ciudad de México se estableciera un nuevo régimen de organización más parecido a lo que son los municipios. Por ende, la que sigue, por favor. Desde aquí, a partir del 2015, decidimos empezar a construir un proyecto que nos diera la oportunidad de empezar a construir ciudadanía, pero además de empezar a construir un proyecto que estuviera realmente construido con la gente y desde la gente. Y así, en el 2017, a finales del 2017, principios del 2018, logramos la candidatura del Frente en la Ciudad de México, el Frente por la Ciudad de México, e iniciamos foros de consulta que denominamos Tu Opinión Cuenta, en donde hicimos foros de trabajo, mesas de diálogo con los vecinos, con los ciudadanos, y empezamos a enmarcar lo que iba a ser nuestra agenda política para la alcaldía. Ahí se ven algunas imágenes de los foros, de las mesas de trabajo que hicimos en la zona. Y denominamos, que esto fue una nota que salió en un periódico local, cuando hicimos realmente, terminamos de hacer estos foros, este periódico también ensalzó una frase que nosotros tenemos muy arraigados, que es Milpalta para los milpaltenses. Pero decir Milpalta para los milpaltenses es construirlo también nosotros y transformarlo nosotros. Nosotros, esta agenda política que se construyó con la gente, con los actores sociales, con los vecinos, nos permitió derrotar en el proceso electoral a dos adversarios muy poderosos que tuvimos en esta zona. En primera instancia, el dispendio de recursos de la hija de Rosario Robles, que hizo una gran inversión económica en la zona para también querer ser alcaldesa de Milpalta. Y por otro lado, del efecto AMLO, que en el caso de la Ciudad de México parecía pues imparable, ¿no? Sin embargo, a partir de esta agenda que hicimos con la gente, con los ciudadanos, nos permitió que enalboráramos sus causas y que nuestra agenda política fuera la agenda que los representara y que ni el dinero ni un efecto político nos derrotaran en la elección. Y eso nos permitió tener resultados y poder generar un gran movimiento que permitió una victoria política en este año. Les quiero pasar un pequeño video de lo que representó la construcción de la ciudadanía con el Movimiento Ciudadano y de esta agenda política. No se escucha el audio, creo. Bueno, son imágenes de se brincó, ya no salió. Pero bueno, se alcanzaron ustedes a ver la gran cantidad de gente que empezó
aglutinarse en el proyecto. Una... Creo que ya hasta se trabó. Bueno, ayúdenos para que lo podamos mover y pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, eso nos permitió precisamente ser el primer gobierno ciudadano a partir de esta construcción con la gente y de planear con la gente. Este tema principalmente nos invitaron a hacer la planeación de los gobiernos ciudadanos y principalmente lo que yo les quiero decir a ustedes es que nuestro gobierno se construyó desde campaña y ahora, antes de tomar protesta, hicimos y regresamos a consultar a la gente. Hicimos mesas de trabajo en los diferentes poblados de la comunidad y yo salí personalmente a hacer, recoger la demanda y especificó cuáles eran las prioridades que tenía la gente para que una vez entrando gobierno pudiéramos empezar a actuar. Se hicieron estas mesas de trabajo, la que sigue. Se juntaba mucha gente de las comunidades, bajaban en grupos por sectores a visitarnos para exponer sus problemáticas y darnos sus propuestas de solución. Fue también mesas de recolección de proyectos que tiene la gente y que en muchos casos son proyectos que pueden tener resultados. A veces lo que necesitamos solamente es abrir el abanico para que la gente participe. La que sigue. Y ahora como gobierno, después de haber tomado protesta el pasado 1 de octubre, esta semana de hecho hoy concluyen estos foros que estamos haciendo para que ahora, a partir de la propuesta de gobierno que tenemos, le estamos presentando a la gente la propuesta y la gente ahora está participando en la modificación o en la adecuación de nuestro plan de gobierno. Estos foros se llaman foros de planeación democrática. Se está trayendo especialistas, aquí ya nos acompañó Jorge Álvarez Maínez, nos apoyó también la maestra Margarita Sierra con una persona, una ponente para hablar del tema de participación ciudadana, que estamos tratando temas de participación ciudadana, de desarrollo, de empleo. Estamos, el día de hoy fue la mesa de seguridad pública, de medio ambiente, que es un tema que nos aqueja muy fuerte a nosotros. Y hemos estado retomando planteamientos estratégicos. Uno de ellos, la reorganización del gobierno, porque nos hemos dado cuenta que no como llegamos y está estructurado el gobierno, necesariamente tiene que ser así. Yo la recomendación que les hago a los que están entrando a sus cargos es que revisen de manera muy puntual el funcionamiento de sus áreas y también se hagan un planteamiento de cómo quieren organizar en primera instancia su estructura, sus funciones, quién sí funciona, quién no funciona, dónde se dobletean las funciones, qué áreas son las que parecen que en muchas ocasiones se convierten en las becas políticas para que no vayan a trabajar los funcionarios. Entonces, nosotros hemos decidido hacer un proceso de reorganización del gobierno, enfrentar los vicios y corrupción, que eso es algo que nos vamos a enfrentar en todos los gobiernos, y tenemos que ser muy tajantes en ese aspecto. Seguramente van a llegar presiones políticas de los sindicatos, de los trabajadores, de mucha gente, de empresarios que tienen intereses, pero también nosotros tenemos que ser consecuentes con eso. Y aguantar y ser firmes, porque si nos agarran tantito, ya nos lo sueltan y al rato para zafarse es muy complicado. Entonces nosotros tenemos que actuar con mucha congruencia. La gente vota por nosotros porque tiene ganas de que exista un cambio y en primera instancia el cambio lo representa votando por alguien honesto y que no se vicie. Gobernar con la gente y para la gente. Desde un proyecto muy participativo y que la gente sienta propio este gobierno y además que se involucre para resolver sus problemáticas. Construcción de una agenda social que combata la desigualdad. Nosotros sí nos hemos puesto algunas propuestas de políticas públicas para combatir la desigualdad. Gabinete de gobierno que tenga profesionalismo, que esté comprometido, preparado e igualitario. Eso es muy importante también en la generación de un proyecto. Si la gente que proponemos en nuestras áreas no tiene perfil o no tiene ni idea de lo que va a hacer, difícilmente como presidentes municipales o como alcaldes les van a ayudar. Quizás muchos de mis compañeros que me acompañaron en campaña se molestaron porque no están en los cargos que ellos pensaban tener, pero sobre todo por el tema de la remuneración.
pero nosotros tenemos que darle resultado a la gente. Y si muchas veces los compañeros que nos ayudan mucho en campaña no tienen ese perfil, a lo mejor nos ayudaron para ganar, pero para dar resultados difícilmente nos van a ayudar. Y eso nos va a generar que en próximos meses o años tengamos graves problemas. Nosotros pusimos el ejemplo y dijimos que hablábamos de igualdad desde la campaña. Y desde las siete áreas que tenemos como direcciones generales del gobierno, de las siete áreas, cuatro están dirigidas por mujeres y tres por hombres. Nosotros creemos en el empoderamiento de la mujer y creemos que dándole la oportunidad de verdad a las mujeres, no es un tema de dicho, sino de hecho, vamos a poder mejorar las actividades de nuestros gobiernos. La que sigue. Ayúdenme con la que sigue, por favor. Es que ya viene, creo que él. Viene, les vamos a presentar ya para finalizar un documento que les voy a enseñar de cómo estaba actualmente el gobierno en Milpalta estructurado, que es lo que nosotros hemos puesto puntual atención. Decirles que nosotros estamos enfrentando un cambio administrativo muy importante, porque de ser delegaciones políticas se convierten ahora en alcaldías. Hay un cambio no tan radical, pero sí importante para nosotros en el tema de funciones. Y entre esas, pues estamos proponiendo de que para que nuestro gobierno funcione, tenemos que cambiar y reconvertir el organigrama de gobierno. Y hay otro, Gabriel, que nos puedan pasar el anterior para que puedan ver cómo estaba estructurado antes. En la anterior estructura que estamos a punto de que estamos reformando para cambiarla, el alcalde o el delegado, que antes se le llamaba así, concentraba una gran parte del poder y de control dentro del gobierno. Eran, si le vas bajando, se dan cuenta, delegados, secretario particular, asesores, coordinación de información de las tecnologías, de modernización, con todos sus funcionarios, participación ciudadana, lo que es protección civil, seguridad pública, todas esas áreas, enlaces territoriales, de gestión, todas esas áreas pertenecían directamente al delegado. Síguele bajando, Gabriel, por favor. Después, esta era la dirección de jurídica y gobierno. Sigue bajando. Estaba por aparte medio ambiente y por un lado estaba desarrollo rural. Este es desarrollo social. La dirección de desarrollo rural estaba también por aparte, como si fueran dos cosas separadas, el medio ambiente y la cuestión rural, para hacer más estructuras y más grande el gobierno. Y desarrollo económico tenía una muy poca participación en el tema. Sigue hacia abajo, por favor. Obras, también muy pequeño, sin áreas de supervisión y control de lo que se está ejecutando. Sí, adelante, hacia abajo. Servicios urbanos, también muy acotado en algunas áreas para darle servicio a la gente. Adelante. Y la Dirección General de Administración, donde encontramos una gran cantidad de vacíos para empezar también a tener control de la recaudación. En la delegación o en la demarcación que hoy estoy administrando, teníamos un gran problema. Todas las áreas cobraban por todos lados los impuestos. Y ahí había una muy pequeña área de control de eso que se le denomina como autogenerados o los impuestos o derechos que la gente paga, ya sea por la vía pública, ya sea por alguna circunstancia de algún permiso, etcétera. Y pues por supuesto que había una gran cantidad de fugas. Nosotros solamente en este primer mes que estamos reordenando, se tenía indicios de que anteriores meses se estaba recaudando entre 150 mil y 200 mil pesos mensuales de ese impuesto de esas áreas. Nosotros ahora que llegamos a ordenar, logramos subirlo a más de 300 mil pesos, por poner un ejemplo. Empezamos a tener resultados y empezamos a ordenar. Ahora sí, pásame la nueva estructura que estamos proponiendo para integrar el gobierno.
que ahí yo quiero que ustedes pongan mucha atención porque va a ser muy importante para la planeación. Nosotros ya reducimos la infraestructura del alcalde, solamente se queda la unidad de atención a riesgos, que es la Protección Civil, la unidad de seguridad ciudadana, y reordenamos todo lo que era la gente que estaba alrededor del delegado. Se hace una oficina muy operativa de gestión, de vinculación y sobre todo de atención a la población. La que sigue. La Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno se transforma, se crean nuevas áreas. Fíjense, Milpalta es una demarcación del cual el 90% de su territorio es tierra comunal o de tierra de concepto ejidal. Y no tenía ni siquiera una área de asuntos de tenencia de la tierra y agrarios. Se va a crear esta área de ordenamiento territorial en esta nueva propuesta, la que sigue. La Dirección de Administración se vuelve a dar un vuelco muy importante y se va a generar una nueva área para la obtención, vigilancia y recaudación de lo que les estoy comentando hace un rato, del tema de los impuestos. Entonces lo estamos reordenando completamente. La que sigue. Ya voy con el tiempo encima. Ya voy a terminar. La Dirección General de Obras, de igual manera se le agregan áreas de supervisión, de vigilancia, de transparencia que estamos creyendo que nos puede funcionar. La que sigue. La que sigue. Esta es muy importante. Esta es una nueva área que vamos a crear, que nosotros la estamos poniendo como la Unidad de Construcción de Ciudadanía. Se va a fusionar la Dirección General de Desarrollo Social con la Dirección de Participación Ciudadana. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer que realmente la población tenga voz y que se vincule para la ejecución de políticas públicas sociales. Y vamos a crear una subdirección específica de programas sociales para que exista un orden, para que exista una evaluación y para que los programas sociales y el recurso público que demos llegue realmente a los verdaderos beneficiarios y no haya corrupción. La que sigue. También vamos a hacer la unidad de planeación del desarrollo, que actualmente no existe. Se va a fusionar desarrollo rural, desarrollo económico y medio ambiente. ¿Para qué? Para hacer una mega unidad que pueda confluir y que no tenga que estar por separado y que haga más burocrático todos los trámites y los proyectos, para que exista mezcla de recursos, pero además vamos a crear ahí la unidad del emprendedor, que va a ser una unidad que va a estar dedicada específicamente para que la gente pueda llegar a presentar sus proyectos, tenga asesoría para bajar recursos, para obtener un apoyo, para que pueda tener un asesoramiento técnico, capacitación, y al mismo tiempo vamos a elevar de rango la subdirección de turismo, que ha sido un área que no ha sido aprovechado en Milpalta, sobre todo para el turismo económico, ecológico, gastronómico e histórico. La que sigue. Vamos a tener la unidad de fomento a la equidad y derechos humanos, que esa área tampoco existe. Vamos a crear esta área de manera fundamental, porque ahí vamos a crear la unidad de atención a las personas y adultos mayores, que no existe en Milpalta, y que creemos que se debe de dar la atención específica a los adultos mayores. La unidad de atención a los jóvenes, que solamente a veces queda en el discurso, pero que a veces ni siquiera en nuestras estructuras tenemos a alguien responsable del tema juvenil. Se va a crear la unidad de atención a los jóvenes. Se va a crear la unidad de atención a la infancia. Porque si nosotros desde el gobierno empezamos a atender a los niños y empezamos a dar políticas educativas, capacitación a los padres de familia para educar a los niños, podemos tener mejores resultados en un futuro. También vamos a crear la Subdirección de Derechos Humanos para tener una unidad de atención a las personas con discapacidad y le vamos a dar fuerza a la Subdirección de Equidad y Atención a la Mujer, para que exista un área de atención especializada para las mujeres en Milpalta. Y además vamos a integrar una jefatura de unidad para que se mantenga nosotros en Milpalta, todavía una gran parte de la población hablan el náhuatl,
y vamos a tratar de conservar este idioma originario de los pueblos y también para atender a las comunidades migrantes. La que sigue. Ya voy. La unidad de servicios ciudadanos, que se anexan algunas áreas de atención específica para la gente. La que sigue. Y la unidad que no existía, pero que ahora va a ser la unidad de alcaldía digital y gobierno abierto. Ahí vamos a crear algunas subdirecciones de gobierno abierto y eficacia administrativa, la subdirección de tecnología de la información y comunicación y la unidad de atención ciudadana. ¿Para qué? Para transparentar el gasto, para que exista de manera permanente la rendición de cuentas y porque también aspiramos a estar en el ranking de los gobiernos ciudadanos de Jalisco en tema de transparencia. Entonces, es necesaria la creación de esta unidad de la Alcaldía Digital de Gobierno Abierto. Creo que ya es la última, ¿verdad? Sí. Pues los retos son muy fuertes en Milpa Alta. Estamos poniendo mucha atención en este tema de planeación. Creemos que si la planeación es efectiva, vamos también a tener resultados para la gente. En este primer mes de gobierno que llevamos al frente, hemos implementado una gran posibilidad de cosas con la comunidad, pero sobre todo acompañados. Ojalá sirva este esquema que estamos proponiendo para una alcaldía dentro de la ciudad, pero que ojalá pueda pues sembrar sus estructuras políticas para que una vez reordenándolas puedan tener mayor eficacia. Muchas gracias. Gracias, Octavio Rivero. Sí, estamos seguros de que el gobierno de Milpa Alta será de intensa participación ciudadana, transparencia y gobierno abierto. Bien, estamos muy contentos de darle la bienvenida a nuestro anfitrión, Ismael del Toro. Ismael del Toro alcalde de Guadalajara, ha sido secretario general y presidente municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco, que es el municipio vecino. Ha sido diputado local, coordinador del grupo parlamentario. Él logró, junto con los diputados de Movimiento Ciudadano, ser el primer congreso en eliminar el fuero. Gracias, Ismael. Muchas gracias, Julieta. Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes. También gracias por compartir este panel a Ricardo, Octavio, al Ocho y a Elizabeth. Gracias a Dante Delgado por estar aquí en la ciudad de Guadalajara para poder platicar de las experiencias que se pueden tener desde la capital del estado de Jalisco. Y para hablar de la planeación de la ciudad de Guadalajara, yo quisiera que nos pongamos en una reflexión de dos circunstancias que se vivieron en este proceso electoral en los municipios metropolitanos. Dos de nuestros compañeros, la alcaldesa de Tlaquepaque y Mariana Limón y el presidente de Zapopan, pudieron vivir un ejercicio de planeación ligado a través de la reelección que, por supuesto, dará una consolidación al ejercicio administrativo, porque desde el desarrollo de su gobierno planearon, obviamente, a largo plazo la consolidación de las políticas públicas en sus municipios. En mi caso, en Guadalajara, al ser un municipio de representación para poner al candidato a gobernador Enrique Alfaro, a mí me obligaba a tener, obviamente, un ejercicio de planeación, de consolidación, de continuidad para poder seguir dando los resultados que necesita la ciudad de Guadalajara. Y por eso aprovechar muy bien el trabajo de una administración que rompió paradigmas, que transformó a la ciudad, pero que en 3 años evidentemente no se pueda concluir todas las necesidades que tiene la capital del estado. Por eso la planeación estratégica del municipio de Guadalajara se hizo en las bases del ejercicio de la primera administración que encabezó Enrique Alfaro, y tuvimos la claridad de que esas herramientas nos podían servir incluso para el proceso electoral, porque era muy fácil hablar del avance y la transformación que llevaba Guadalajara y decirle a los tapatíos que un proyecto de consolidación, y que no me quiero adelantar porque tendría que pedir permiso a la Asamblea de Movimiento Ciudadano, pero que sí se puede tener una visión incluso de gobernar 6 años
y entonces estaríamos en una administración que tiene una planeación que viene consolidándose en un ejercicio, si se nos da la posibilidad, de 9 años con la misma línea, con las mismas buenas prácticas de gobierno. Por eso es imprescindible que la herramienta de la planeación pueda identificar prioridades, asignar recursos y lograr los resultados. ¿Qué es la planeación? Es un proceso participativo que debe involucrar a los ciudadanos, a las autoridades, a los actores locales, a la sociedad civil organizada, a las asociaciones empresariales, universidades y líderes de opinión. La ciudadanía participando confía realmente en que esa corresponsabilidad del ejercicio público se puede dar con altura de miras, estimando que las propuestas sean escuchadas, incorporadas y traducidas al ámbito gubernamental. Es decir, la ciudadanía para participar en un plan de gobierno tiene que ver materializada su participación, sus propuestas en las acciones de gobierno. Y eso se había hecho ya en la pasada administración y por eso ligar estos ejercicios de planeación son muy importantes para poder consolidar la ciudad de Guadalajara y su gobierno. ¿Por qué es importante planear estratégicamente? Lo decía Ortega y Gasset, solo cabe progresar cuando se piensa en grande y solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Y por supuesto también, basados en una frase de Albert Einstein, no se puede buscar resultados distintos si se sigue haciendo lo mismo. En esa lógica de transformación radical para la ciudad, sustentamos nuestro ejercicio de planeación de gobierno en lo que era la visión de futuro que tiene Guadalajara rumbo a su 500 centenario. Guadalajara está a punto de cumplir 500 años y, por supuesto, el plan que se está haciendo desde la pasada administración y que en esta se va a consolidar, tiene esa visión del 2042 para configurar que a partir de la suma y la articulación de ideas y propuestas de ciudadanos y gobierno para integrar una visión de futuro mejor para la ciudad, con la vista puesta en una fecha icónica, el 500 centenario de la Fundación de Guadalajara. En esta se sustentó en 4 grandes perspectivas: el plano humano y social, el plano urbano ambiental, el plano institucional y el plano económico. El plano humano y social sirve para mejorar las condiciones de vida de la población, generar oportunidades para todos, tener una sociedad plenamente democrática y más justa. En el urbano ambiental, consolidar el complejo proceso de desarrollo urbano e impulsar políticas efectivas de sustentabilidad ambiental y de adaptación al cambio climático. En el plano institucional, nos exige políticas integrales y efectivas que mejoren el desempeño de las instituciones públicas en todos los aspectos. Y en el plano económico, en el que Guadalajara, sin duda, es una referencia nacional e internacional de dinamismo, debemos innovar para mantener su competitividad y tener un crecimiento económico sostenido que genere empleos de calidad y mejore ingresos de la gente. La estrategia plasmada en este Plan Municipal de Desarrollo Guadalajara 500, Visión 2042. Partiendo de esta visión, Guadalajara se planteó hace 3 años una estrategia de impulso al desarrollo organizada en 6 ejes temáticos y 3 ejes transversales. Los ejes temáticos eran Guadalajara próspera y equitativa, Guadalajara construyendo comunidad, Guadalajara funcional y con servicios de calidad, Guadalajara honesta y bien administrada, Guadalajara ordenada y sustentable y Guadalajara segura, justa y en paz. Los 3 ejes transversales, por supuesto, el que es un ícono de nosotros, la participación ciudadana, el impulso a la igualdad de género y el pleno respeto a los derechos humanos. Con esta visión se diseñaron los 3 primeros años de gobierno de Movimiento Ciudadano en Guadalajara y yo, como candidato, junto con mis compañeras y compañeros regidores e integrantes del equipo de gobierno, diseñamos que nuestra administración se sustentara en estos principios, en estos ejes, y planteara la necesidad actual de estos próximos 3 años. Para garantizar el funcionamiento de esta estrategia, el plan se estableció con 3 principios rectores: innovación, cultura de legalidad y buen gobierno. Y el siguiente paso es la consolidación en estos 3 años. Guadalajara, estamos trabajando en la actualización del plan trianual de gobierno. Se está alineando este plan que comentaba de Visión 2042 con el propósito de mantener un rumbo hacia el proyecto de ciudad que queremos para quienes habitamos la Perla Tapatía.
Con el objetivo de consolidar el modelo de buen gobierno que ya instrumentó Movimiento Ciudadano, se ha desarrollado un alcance de la planeación 2018-2021 que se enfocará en 5 ejes fundamentales que fueron la plataforma con la que salimos a pedir la confianza de la ciudadanía. Guadalajara requiere, como todas las ciudades del país, vivir como una ciudad más tranquila. El tema de la seguridad es el flagelo que estamos viviendo en cualquier ciudad del país. Entonces, el eje fundamental, el inicio y el enfoque de todas las políticas públicas de Guadalajara están orientadas a conseguir que la ciudad sea una ciudad más tranquila. Pero está presentada en una forma holística porque vamos a empezar con el tema de la paz y la tranquilidad y la seguridad de Guadalajara, pero los demás factores de gobierno diseñados en el plan van a volver a terminar en el tema de la ciudad tranquila. Por eso, todos los esfuerzos en materia de seguridad con un enfoque de prevención, que Guadalajara se va a convertir en la ciudad piloto del modelo de ciudades seguras de la ONU. En unos 15 días vamos a firmar ese convenio con la Agencia de Ciudades Seguras de la ONU para que la apuesta por la prevención, por la tecnología, pueda generar realmente una cultura de paz, cómo volvemos a encontrar a la comunidad, cómo los volvemos a hacer coincidir en el espacio público, cómo el espacio público se va a convertir nuevamente en el espacio de referencia de los vecinos, de los habitantes de la ciudad, y cómo a ese espacio público le damos la calidad de los servicios públicos, que es el siguiente eje, la ciudad ordenada, servicios públicos de excelencia, que nos permita el parque iluminado, el mercado limpio, todas las acciones que están sustentadas en el artículo 115 constitucional, que son las obligaciones de los municipios, pero tengan un enfoque y una orientación a incidir en materia de combate a la seguridad. La participación activa de los ciudadanos y además hacer de Guadalajara una ciudad incluyente, que atienda a las personas con discapacidad, es un aspecto fundamental que sigue en esta lógica de un orden que nos va a llevar a tener un buen gobierno, que es la forma en la que se genera la confianza, los ejercicios de transparencia, de combate a la corrupción, de a través de la tecnología poder tener una respuesta inmediata y una atención permanente. Esa es la forma de pensar en un buen gobierno para la ciudad, y convertir a Guadalajara en la ciudad líder es llegar al punto en donde vamos a atacar de raíz el problema de la inseguridad, es decir, la generación de oportunidades. Guadalajara es la referencia de todos los íconos mexicanos, desde el tequila, el mariachi, la charrería, la gastronomía, pero Guadalajara no ha encontrado en esa referencia icónica el potencial económico que tiene. Ya Guadalajara es la capital del turismo de negocios, con la Expo Guadalajara y todas las exposiciones que ahí se desarrollan durante el año. Ya Guadalajara es la capital de la innovación, pero Guadalajara también tiene industrias tradicionales, como la de la moda, como la del zapato, como la del vestir, que se pueden ligar en un ejercicio en el que el gobierno sea un eje transversal y un promotor para convertir a nuestra ciudad en la ciudad líder económicamente. Estos 5 ejes de la planeación institucional de la ciudad tienen un eje transversal consolidador de esta idea de que encontremos otra vez el ejercicio de comunidad en la sociedad tapatía, y es a través de la cultura. La cultura pensada no solamente como la expresión artística, sino la cultura como una introspección personal que nos haga sentirnos nosotros parte de la sociedad, sentirnos orgullosos de Guadalajara y de sus tradiciones, y, por supuesto, llenando de actividades culturales y de acciones, poder encontrar esa introspección de cada tapatía y cada tapatío para querer a su ciudad y para ser partícipes en la misma. La cultura va a ser el catalizador del cambio en estos 3 años, y lo vamos a ligar transversalmente a los 5 ejes del diseño de la planeación de la ciudad. La cultura como motor del cambio, buscando una comunidad por la paz, participación e inclusión, cohesión e identidad, buen gobierno, sustentabilidad y hábitos saludables. Todos estos son conceptos que queremos que a través de la cultura se pueda desarrollar nuevamente en el entorno de la sociedad tapatía. La ciudad ha comenzado a transformarse de fondo desde la administración de Enrique Alfaro. Es radical el cambio que se le vio a la ciudad desde el ejercicio de buen gobierno. Pongo un ejemplo muy sencillo, lo comentaba ahorita Octavio,
Cuando llegas a un gobierno, lo primero que tienes es una complicación económica. Guadalajara era el municipio más endeudado del país, pero no solo en el tema de la deuda pública o la reconocida en bancos, sino con una gran complejidad de mala administración que no permitió que desde el arranque estuviera con todas las condiciones la administración que encabezó Enrique Alfaro. Pero en 3 años, como lo hicimos en Tlajomulco, en 3 años pasó de tener un presupuesto de 6,000 millones a un presupuesto que me entregan a mí de 9,100 millones de pesos. La consolidación de un buen catastro, la consolidación de una administración de los recursos públicos eficiente, es lo que empieza en una administración a transformar realmente las cosas. Cuando gobernamos Tlajomulco, primero Enrique, después que me tocó a mí y después le tocó a otro compañero que ya no quiso ser nuestro compañero, Alberto Uribe, se la pasaba en todos los foros diciendo que Tlajomulco era el gobierno más ejemplar en tema de finanzas públicas. Nomás que a Alberto se le olvidó decir que eso era porque se consolidaron 3 administraciones con una misma línea, con unos mismos objetivos. Y ese es el resultado de una planeación estratégica del municipio. Hoy sí es cierto, Tlajomulco pasó de 800 millones de pesos cuando empezamos a 3.600 millones de pesos. Y tiene el mejor catastro del estado y tiene ejercicios innovadores para poder equilibrar la base de contribuyentes. Y sí, se consolidó en 3 ejercicios administrativos. Pero Guadalajara y los municipios que gobernamos en consolidación, los municipios metropolitanos y los demás que están, y estoy seguro que cada uno de ustedes hará lo mismo, pues Guadalajara se va a convertir en el municipio con mejores finanzas, porque obviamente aprovechando estos 3 primeros años de la transformación, con esta misma lógica de austeridad, racionalidad del gasto, de la tecnología, hoy Guadalajara, por ejemplo, como toda ciudad capital, ya no crece hacia los lados, crece hacia arriba, y le pusimos los candados para que se dé ese desarrollo urbano en forma ordenada, pero además con la tecnología podemos ya cobrar el predial de las unidades habitacionales de los edificios, cosa que curiosamente no se hacía, se cobraba el predial del terreno. Imagínense la diferencia de cobrar el predial de una casa que luego se construyó un edificio y hoy con esa tecnología podemos identificar y además el ciudadano se puede meter a verificar en las plataformas que tiene la ciudad el costo de sus impuestos y cómo se puede identificar por unidades privativas. Pero además Guadalajara se empezó a transformar porque tuvo la histórica bolsa de inversión de 4,000 millones de pesos en infraestructura. Los mercados, las plazas públicas, las vialidades, las unidades de servicios médicos fueron renovadas en esta administración casi en su totalidad, pero el ejercicio presupuestal que tenemos diseñado es precisamente aprovechar toda esta bolsa y esa transformación en infraestructura que vivió la ciudad para poder concluir agendas. Mercados municipales, a mí me quedan por renovar 30 de los 90. Unidades deportivas quedan por renovar 20 de 54 creo que son, bosques urbanos que se fueron consolidando como una de las agendas que aquí estamos identificando lo que era el Parque del Deán, que a lo mejor muchos de ustedes pasan por ahí para ir al aeropuerto, cómo era el espacio del Paseo Chapultepec, cómo la ciudad se fue transformando con equipamiento urbano desde la pasada administración, pero pensando en cómo en esta se va a consolidar. Esos espacios públicos renovados, con esta lógica de la apuesta de los 5 ejes a través de la cultura, son de los que se va a apropiar la sociedad acompañada del gobierno con buenos servicios públicos, con iluminación, con seguridad y sobre todo con contenido cultural, deportivo, recreativo, que ese es uno de los ejes fundamentales. Las unidades de servicios médicos municipales todas fueron renovadas, pero todavía falta una agenda de consolidación para el equipamiento, para los insumos, para el servicio. Planear desde esta lógica te sirve para identificar cuáles son los pendientes, para aprovechar al máximo cuáles fueron las buenas acciones, las buenas políticas públicas y con eso poder consolidar el ejercicio de gobierno. Eso es lo que me correspondería a platicar de parte de la ciudad de Guadalajara y nuevamente darles a todas y a todos ustedes la bienvenida a la ciudad, a este ejercicio que además por fortuna me ha tocado ya vivir en otra ocasión como presidente municipal y créanme que va a ser muy provechoso para todos los que somos regidores, síndicos, presidentes municipales, las autoridades locales, que además tenemos la altísima responsabilidad de ser la autoridad de mayor cercanía con los ciudadanos y creo que este ejercicio, este trabajo que se hace en la asamblea va a ser de mucho
mucho provecho. Enhorabuena para todos ustedes y felicidades. Gracias, Ismael del Toro. Gracias, Elizabeth Piguamo. Gracias, perdón, Elizabeth Alcaraz. Perdonen, perdón. Es que está tan posicionada con Piguamo. Gracias, Locho Morán. Gracias, Octavio Rivero. Bueno, les pedimos a los siguientes panelistas, si son tan amables de ir pasando, Horacio, Susana, Salvador Caro. Muchas gracias. Otro fuerte aplauso, por favor, para nuestros panelistas, a nuestros alcaldes. Por aquí. Por favor, los panelistas, si son tan amables ya de tomar sus lugares presentes. Gracias. Para moderar esta mesa, el licenciado Cuauhtémoc Velasco, quien es secretario general de la Fundación Municipios en Movimiento. Nuestra regidora, exregidora, ahora dirigente estatal, María Elena Baroa, por favor. Vamos a continuar nuestros paneles con una mesa que es muy importante y que anteriormente en otras reuniones que hemos hecho no la hemos instalado. Esta mesa va a estar dedicada a los regidores ciudadanos. Es muy importante porque, como ya se mencionó aquí, Movimiento Ciudadano cuenta actualmente con cerca de 1,000 regidores. Y en muchos casos, no solamente son regidores que forman parte de ayuntamientos presididos por Movimiento Ciudadano, sino que son regidores de oposición en sus distintos municipios. Consecuentemente, que nosotros hayamos invitado a un panel de compañeras y compañeros que han sido regidores, que conocen la materia y que pueden dar información, análisis, propuestas sobre los regidores, nos parece muy importante.
Así es que con esta perspectiva nos es muy grato darle la bienvenida a Marta Susana Rodríguez Mejía, a Salvador Caro Cabrera, a María Elena Avaroa, y a Horacio Tijerín Hernández. Vamos a darle el uso de la palabra a Marta Susana Rodríguez Mejía, quien es abogada por la Universidad de Guadalajara, Jalisco. Se ha desempeñado como representante general del alumnado del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara en 2003. Posteriormente, en el periodo 2005 a 2008, fue nombrada como subsecretaria de Acción Social de la Federación de Estudiantes Universitarios. Laboró como secretaria de Finanzas de la FEU de 2008 a 2011 y a finales del mismo año se integró al Partido Movimiento Ciudadano, desarrollando un trabajo como coordinadora de Alianza Ciudadana del Quinto Distrito, y asimismo fue nombrada también como coordinadora de los municipios del interior en Alianza Ciudadana. En 2012 ejecutó su trabajo como responsable de los municipios que no tenían candidato a presidente municipal en el estado, y durante la campaña de Enrique Alfaro, subsiguientemente fue llamada para ocupar la dirección de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, en el periodo 2012-2015, y actualmente desempeña su trabajo como regidora presidenta de la Comisión de Turismo y Desarrollo Económico 2015-2018. Bienvenida, Marta Susana Rodríguez Mejía. Gracias, buenas tardes. Sí, termino ya mi función, terminó en octubre como regidora de Turismo y Desarrollo Económico. Como bien lo comentan, de la ciudad de Puerto Vallarta, quiero agradecer la invitación a este foro tan importante y al espacio donde se menciona una de las actividades más copiosas, que es la de ser regidor de un municipio en el país. Bueno, hablar de Puerto Vallarta y de la Comisión de Turismo, que es precisamente la que me tocó presidir con mucho orgullo durante estos 3 años, pues es hablar prácticamente del 98% de la actividad económica de esta ciudad. México, actualmente la única actividad que ha crecido a 2 dígitos ha sido el turismo, siendo una palanca de desarrollo económico. Puerto Vallarta es uno de los 4 destinos donde se distribuye el 98% de los turistas internacionales que llegan a México. Puerto Vallarta, junto con la Riviera Maya, la Ciudad de México, ha sido uno de los destinos por excelencia, no solamente del estado, sino del país. Entonces era un reto muy grande el poder abanderar esta comisión tan importante que era Turismo y Desarrollo Económico. Y el reto más importante, sin lugar a dudas, era la organicidad de la agenda. Eso es, yo creo, lo primero y el primer ingrediente que debemos tener para poder establecer un método de trabajo que pueda rendir frutos. Y es organizar una agenda en torno a la comisión que hemos decidido o que nos ha correspondido presidir. Ese fue el primer trabajo. Presenté una agenda muy clara con 10 puntos principales de lo que considerábamos, obviamente en trabajo con la gente, con el sector empresarial, que es muy importante, porque la actividad turística no la hacen los gobiernos. La actividad turística la hace el sector empresarial, que finalmente es quien da los trabajos y quien hace las inversiones en los municipios con vocación turística, como lo es Puerto Vallarta. Decidimos entonces presentar una agenda con los 10 puntos principales a atender en materia turística de la ciudad. Una agenda que se presenta no solamente ante la comisión edilicia a la que pertenecía, sino también al sector empresarial, académico y los ciudadanos involucrados en la actividad turística de la ciudad de Puerto Vallarta. Posteriormente, el decidir a qué comisiones podríamos estar colegiados tiene que ver precisamente en función a la actividad turística. La actividad turística está relacionada con la seguridad, con la cultura, con un tema de infraestructura de gestión del territorio o inmobiliario. Entonces, fue como se decide integrarse a ese tipo de comisiones.
la actividad turística de la ciudad es muy particular porque Puerto Vallarta tiene una zona conurbada con otro destino turístico de otro estado vecino, que es Nayarit. Nosotros compartimos una ciudad metropolitana, pero que sin embargo no ha sido todavía reconocida, que es con Bahía de Banderas, con Nuevo Vallarta, Punta de Mita y el resto de los destinos. Tenemos un aeropuerto internacional, más allá del de la ciudad de Guadalajara, el segundo está en Puerto Vallarta, con una conectividad que permite seguir creciendo a Puerto Vallarta como destino turístico. Nuestro punta de lanza fue en el 2008, después vino una crisis económica en América del Norte, el problema de la influenza, y empezamos a sufrir crisis en materia turística en la ciudad de Puerto Vallarta. Pero a partir del 2015, que yo entro en funciones con un gobierno de Movimiento Ciudadano, el segundo gobierno de Movimiento Ciudadano en la ciudad de Puerto Vallarta, que hoy está aquí el alcalde reelecto, que le doy un fuerte aplauso a Arturo Dávalos Peña, que pude trabajar de la mano con él. Y que gracias al trabajo de regidores comprometidos, que están aquí también compañeros reelectos, compañeras regidoras, pues se pudo tener el primer gobierno reelecto de la ciudad de Puerto Vallarta. Entonces, era importante tener organización en la agenda y saber cuáles eran los temas claros y fundamentales y construir una agenda a través de quienes hacen la actividad turística, que es el sector empresarial de la ciudad. Posteriormente, decidimos involucrarnos en una agenda que tiene que ver con el tema legislativo. Los regidores somos los legisladores de nuestros municipios y teníamos que estar de la mano en materia legislativa con el Congreso local, incluso con el Congreso federal, acerca de las iniciativas que tenían que ver en materia turística. Pudimos impulsar una iniciativa del cobro a las plataformas digitales de hospedaje, que es el 3%, que ahora está en instrumentación, pero que era muy importante que Puerto Vallarta tuviera un papel fundamental de presentación. El construir congresos y consensos con los ciudadanos y consejos municipales de participación donde todos pudieran aportar a esta agenda que muchas veces es absuelta en los casos de los regidores por las coyunturas políticas en su momento. El poder plantear desde un inicio una agenda que comprenda los temas que queremos abordar nos va a permitir tener claridad y la claridad lo que genera es confianza. Es confianza por parte de los ciudadanos de saber que sus representantes están informados, están preparados y que finalmente tienen una visión muy clara en qué materia se tiene que hacer qué determinada cosa, ¿no? Yo tomo el ejemplo desde mi perspectiva en materia turística, pero es lo mismo en materia de medio ambiente, en materia de infraestructura, en materia de servicios públicos. Creo que eso es una parte muy importante en cuanto a la organización que nosotros podemos estar compartiendo en este sentido. Finalmente, creo que quiero retomar una frase que decía Jorge Álvarez Maínez en algún foro, que los puestos no tienen sentido si no tenemos una lucha en el fondo, si no tenemos un compromiso. Y el compromiso claro en mi caso particular era empoderar la actividad económica, que ya lo era, pero que se viera que se necesita tener un trabajo fundamental en ese sector y preparación, y que el turismo, a pesar de que parece tan sencillo y una actividad tan noble, sí requiere de una preparación, de estar siempre a la vanguardia, sobre todo en esta materia, y que finalmente sea una palanca del desarrollo económico en un montón de municipios alrededor de Puerto Vallarta, que es ahora la oportunidad que vamos a poder estar desempeñando en el gobierno del estado, pero que sepan que puede pasarse en grandes municipios del país, no solo con playa y con sol, sino en todas las modalidades de turismo que existen, que puedan pasar de una actividad económica terciaria a una primaria con una colectividad turística tan importante en este país. De mi parte sería todo. Quisiera ser muy breve y decir que la organización, el planteamiento de una agenda y el darle seguimiento es lo que finalmente son los ingredientes principales para poder llevar a cabo un buen desempeño como regidor. Y los gobiernos municipales son el primer contacto ciudadano con los gobiernos y la política haciéndose desde lo regional, como siempre lo ha dicho nuestro coordinador nacional, es la que da resultados y es la que finalmente hace proyectos políticos sólidos y consistentes. Lo vemos en Jalisco, con Tlajomulco, que fue la punta de lanza y ahora permite poder gobernar todo un estado y poder dar el ejemplo de organicidad y de buenos gobiernos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta Susana, por esta exposición que pone el énfasis en la parte de la agenda turística que para lugares como Puerto Vallarta pues son cruciales. Vamos ahora a pedirle a Salvador Caro Cabrera, que haga uso de la palabra.
Él es actual presidente de la mesa directiva de la 62 legislatura del Congreso del Estado de Jalisco y coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. En la 61 legislatura también fue presidente de la mesa directiva y coordinador de los diputados ciudadanos. Además fue coordinador de la Junta de Coordinación Política y presidió la Comisión de Hacienda y Presupuestos, la Comisión Especial del Sistema Estatal Anticorrupción, así como el Comité de Transparencia. Fue vocal de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, Higiene y Salud Pública, Educación, Asuntos Indígenas y del Comité de Planeación del Poder Legislativo. Asimismo, de octubre de 2015 a diciembre de 2017, formó parte del Gobierno Municipal de Guadalajara como comisario general de la Policía. En la anterior administración, fungió como coordinador del Grupo Edilicio de Movimiento Ciudadano 2012-2015. Además, fue diputado federal de la 61 legislatura del Congreso de la Unión de México 2009-2012 por el 11 Distrito Electoral Federal de Jalisco, regidor y presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Prevención Social en la Administración 2007-2009 del Ayuntamiento de Guadalajara y diputado local en la 56 legislatura del Congreso de Jalisco 2001-2004. Asimismo, entre 2005 y el 2006 se desempeñó como director del Archivo Municipal y como secretario del Consejo Municipal de Crónica e Historia de Zapopan. Fue asesor en el Ayuntamiento de Guadalajara en 2004 y durante la administración 98-2000 del Congreso del Estado de Jalisco fungió como coordinador de asesores. Se desempeñó también como profesor del Departamento de Estudios Políticos entre 1998 y 2006 y del Seminario de Técnicas de Aprendizaje Jurídicas de la Facultad de Derecho en 1993, ambos de la Universidad de Guadalajara. También impartió clases en la Escuela Preparatoria de la Casa de Estudios anteriormente mencionada. Es un gusto tener aquí a Salvador Caro Cabrera. Adelante, por favor. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Saludo en primer lugar a mi jefe, a Dante Delgado. Me da gran gusto que esté aquí en nuestra ciudad. A mi presidente municipal y amigo, Ismael del Toro, a Memo Medrano, a los integrantes de la Coordinadora Nacional, a todos ustedes. Miren, esta exposición va a ser muy breve, pero quiero preguntar quiénes son regidores de oposición. Bueno, ustedes son mi target en esta exposición. Porque miren, yo fui dos veces regidor de oposición. Las dos ocasiones me tocó abrir brecha con una agenda para que un amigo mío fuera posteriormente presidente municipal de Guadalajara. De eso es de lo que quiero hablar. Y además quiero resaltar la importancia de ustedes porque cuando somos regidores de oposición, seamos serios, siempre nos tratan como el patito feo de las organizaciones porque no saben qué hacer con nosotros. Hoy estamos viendo una cosa distinta porque nos están poniendo en el primer lugar de las prioridades. Y quiero recordar con mi jefe Dante Delgado, la primera vez que yo asistí a una reunión de Movimiento Ciudadano fue en 2013 en Texcoco, si mal no recuerdo. Y miren, éramos poquitos y ahora somos muchos y cada vez somos más. Muchas felicidades. Entonces, pues así nos tienen a los que somos regidores de oposición, pero tenemos un deber y ese deber lo debemos reflejar en una agenda. ¿Cuál es la agenda de los regidores de oposición? La agenda de los regidores de oposición tiene que ver siempre con tres cosas. Tres. Pueden ser en cualquier orden. Primero, nosotros somos defensores y somos vigilantes de la legalidad del gobierno municipal.
Y eso aplica también, pues, si somos gobierno, ¿verdad? Por eso no hay conflicto. Es el primer punto. Vamos a defender la legalidad. Cada vez que el gobierno rompe con la legalidad, nosotros tenemos que decir y tenemos que hacer, ya sea denunciar penalmente, buscar una sanción por medio de un juicio de responsabilidades, por medio de un juicio político, pero tenemos que hacer, siempre. Bueno, a los presidentes municipales también les sirve, ¿verdad? Porque ya le calculan. Segundo, nuestra agenda es la austeridad del gobierno, y ahí es donde nosotros ponemos el ejemplo. La austeridad quiere decir no celulares, no vehículos, no privilegios de ningún tipo, y trabajar cuando menos diario las horas que legalmente nos corresponden. Ahorita estamos ahondando en un proceso de austeridad en el Congreso del Estado que iniciaron Clemente Castañeda con un grupo de diputados que en ese momento era minoritario y que con mucho éxito continuó y profundizó Ismael del Toro como coordinador ya de una bancada mayoritaria. Y se centra... en cero privilegios y cero doble agenda. Iniciamos esta legislatura siguiendo el ejemplo de ellos con un ajuste muy drástico a las comisiones legislativas que se redujeron, se redujo el personal, se está haciendo una reducción también de la nómina administrativa y de entrada estamos ahorrando 120 millones de pesos que pues son muy importantes para otra cosa, otras cosas, ¿verdad?, para hacer funcionar al Poder Legislativo y para que el Poder, al Poder Legislativo y para que el Poder Ejecutivo tenga más recursos para los programas que a nosotros nos interesan. Entonces, el segundo tema, les decía, es la austeridad. Necesitamos señalar cada cuestión y pedir públicamente esos recortes, la cancelación de esos privilegios. Esa es una bandera que ha caracterizado a Movimiento Ciudadano. Otra cuestión que también forma parte de nuestra agenda, que está vinculado a eso, es que se acaten las reglas en materia de transparencia. Necesitamos siempre estar buscando que los gobiernos sean transparentes para que se puedan dar los datos a los ciudadanos de lo que deben tener conocimiento para imponerse en la conciencia de la gente, qué es lo que debe entender del gobierno que tiene en ese momento. Y algo fundamental es que una vez que se definen cuáles son los criterios generales, necesitamos definir cuál es nuestro propósito, cuál es el objetivo que nos está marcando nuestro instituto, nuestro movimiento, cuál es el objetivo que podemos alcanzar a nivel municipal en la siguiente elección, porque yo creo que todos tenemos muy claro de qué se trata la política. Se trata básicamente de que los esfuerzos cotidianos de cada uno de nosotros influyan para que también día a día mejore la calidad de vida de los ciudadanos que representamos. Si tenemos claro eso y tenemos clara también nuestra cancha como regidores de oposición, pues es muy fácil cumplir con nuestra tarea. ¿Qué recomendaría yo? Que tengamos el plan, los objetivos, nuestra estrategia y los principios a los que nos vamos a apegar por escrito y en un lugar visible. Cuando los regidores
ciudadanos creamos nuestro plan estratégico en 2015, pues lo publicamos en la pared que estaba enfrente de nuestras oficinas y tuvimos la distinción de que Enrique Alfaro fuera a develar las placas donde se hablaba de nuestra misión, nuestra visión y nuestro código de ética. Y pues le escaló muchísimo a los que gobernaban. Le escaló muchísimo al grado que se hizo un sainete y nos dejaron encerrados ahí porque hablaron a grupos, pues grupos de choque y todo eso que pensaban que nosotros nos íbamos a amedrentar. Lo que pasó, lo publicamos, lo seguimos y salimos con la frente en alto. Les platico cuál fue el resultado de ese ejercicio de oposición que tuvimos. Primero, pues lo más importante, Enrique Alfaro fue presidente municipal de Guadalajara y ahí pusimos nosotros un granito de arena, los tres regidores. Mis dos compañeros fueron candidatos a diputados locales. A mí me invitaron Hugo Luna, que no está presente, creo, pero me invitó a formar parte de la lista de candidatos a diputados plurinominales y pudimos continuar con nuestro esfuerzo en el servicio público. Yo, eso es lo que tendría que exponerles, es lo que quiero que tengan presente. Quiero decir que me da mucho gusto que amigos de Tamaulipas se hayan acordado que estuve en 2013 acompañando a Gustavo Cárdenas un tiempo en su campaña a presidente municipal, que fue todo un hito, y me da mucho gusto formar parte de todo este movimiento, de todo este esfuerzo que cada día crece más, y con mucha gratitud a Dante Delgado, a Enrique Alfaro. Mucho éxito. Gracias, Salvador, por puntualizar con toda claridad cómo estructurar una agenda como regidores. Vamos ahora a pedirle a Horacio Tijerín Hernández que haga uso de la palabra. Él es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en Derecho Público por la misma universidad, y él hizo la tesis La necesidad de modificar el sistema de gobierno en México en el año 2007. En el sector público se ha desempeñado en el Estado de Nuevo León como director de consultoría legal de la Consejería Jurídica del Gobernador, coordinador operativo y enlace de transparencia e información de la Procuraduría General de Justicia del Estado, coordinador de enlace legislativo y relaciones institucionales de la Dirección de Desarrollo Político de la Subsecretaría de Gobierno y coordinador de normatividad de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, ambas de la Secretaría General de Gobierno. Asimismo, como coordinador jurídico del Parque Fundidora, entre otros proyectos. En el ámbito académico ha impartido cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad Tec Milenio. Recibió el certificado en Desarrollo y Administración de Sistemas de Inteligencia Estratégica por la EGAP del Tecnológico de Monterrey. En las elecciones federales del año 2012 fue candidato ciudadano al cargo de diputado federal suplente del Distrito VIII de Nuevo León, postulado por la coalición electoral Movimiento Progresista y apoyado por las asociaciones ciudadanas Despierta México y Movimiento Ciudadano. Asimismo, desde septiembre de 2014 a la fecha, es representante propietario del Movimiento Ciudadano ante los siguientes organismos electorales: Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, Consejo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral y el Registro Federal Electoral. Electo como regidor al Ayuntamiento de Monterrey por representación proporcional en las elecciones de 2015 para el periodo de 2015-2018, donde fue miembro y participó activamente en las comisiones edilicias siguientes: Seguridad Pública y Vialidad, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Hacienda y Patrimonio Municipal, asimismo en la Comisión Ciudadana de Seguridad Pública. Ha sido presidente de la CONAREM de enero de 2017
a agosto de 2018. La CONAREM puntualiza, aglutina a las regidoras y regidores de todos los municipios de México, más de 2.400 de todos los partidos políticos. Es decir, es un órgano técnico de capacitación y apoyo para los ediles nacionales. Ha sido también diputado local entre 2018 y 2021, perdón, es diputado local actualmente y es miembro de las siguientes comisiones de trabajo legislativo. Asimismo, vicepresidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública y vicepresidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Te recibimos, Horacio, con el gusto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a mi amigo Ricardo, que me invitó, y a nuestro dirigente Dante Delgado, a todas las presidentas municipales, regidoras, regidores. Ahorita que hablaba, que iniciaba Salvador su presentación, yo vi quiénes estábamos en el panel. Dije, bueno, hubo 12 regidores que no eran de oposición y dos que éramos de oposición. Dije, yo me voy a dirigir a los que somos de oposición, pero me ganó el tiro. Pero como decimos en mi pueblo, hay como las calabazas, nos vamos a ir acomodando, como vaya marchando. Miren, yo creo que el máximo privilegio que podemos tener como ciudadanos o como habitantes de un municipio es llegar a formar parte del gobierno municipal. Ya sea que hayamos sido originarios de ese municipio, que lo habitemos, que seamos vecinos, pero la labor de pertenecer a un ayuntamiento realmente es muy satisfactoria y es, en lo personal se los digo, muy bonito a todos los que van, los que ya entraron, los que están entrando en el transcurso de este tiempo. De verdad, aprovechen esta etapa con una cercanía para la gente. Y así como los que me antecedieron en la palabra, mi compañera Susana, que también estoy muy agradecido, me acompañó como vicepresidenta de la CONAREM en estos 2 años que estuvimos en la mesa directiva, con mucho, mucho trabajo que desarrolló. Quiero nomás dar algunos, antes de entrar en materia, o lo que propiamente es la agenda ciudadana que llevamos en el Cabildo de Monterrey. Yo fui regidor del municipio de Monterrey. Para dar contexto a esto, Monterrey y su área metropolitana, son 11 municipios del área metropolitana, hay aproximadamente 4,5 millones de habitantes. De esos 4,5 millones, 1,200,000 pertenecen o están en Monterrey. El padrón electoral de Monterrey, la ciudad capital, son un poquito más de 900,000, casi 1,000,000. Es decir, Monterrey es una ciudad longeva. Prácticamente el 90+% de sus habitantes son mayores de edad. Les decía, para entrar en materia, les voy a dar ciertos principios fundamentales de la actividad municipal. En primer lugar, los municipios, como ustedes saben, son gobernados por ayuntamientos. Es muy importante que registremos la palabra gobernados o gobiernos municipales, porque todavía en algunos ámbitos, inclusive hasta académicos, se habla de administraciones. La reforma constitucional de 1999, el 115 constitucional, desaparece la palabra administración e introduce la palabra gobierno. Nuestro país tiene tres ámbitos de gobierno: el federal, el estatal y el municipal. También quiero que nos olvidemos de la palabra niveles de gobierno, que también se utiliza mucho. Y eso te da mentalmente, cuando hablamos de niveles, si hablamos de una obra arquitectónica, de una casa, pues hay de 3 niveles, nivel inferior, nivel mediano y nivel superior. Y por la metodología en que está redactada nuestra Constitución y nuestras leyes, al municipio le tocaba el nivel inferior. Hay que desterrar la palabra niveles, y esto se los digo porque, hablando de ámbitos, esto nos da, como autoridades municipales, una dignificación que nosotros mismos tenemos que tomar. Cada ámbito se compone de 3 funciones, como ustedes saben: la función ejecutiva, la legislativa y la jurisdiccional. Esto es nomás para darle un contexto al gobierno municipal. Nosotros, como representantes o miembros de un ayuntamiento, estamos dentro del ámbito legislativo.
Lo que hacemos en el ayuntamiento, o en lo que comúnmente o coloquialmente se llama como cabildo, es materialmente estamos legislando al modificar o al aprobar los reglamentos municipales. Propiamente dentro de las propuestas concretas que un servidor, y una recomendación que les quiero dar a nuestros regidores de oposición, sobre todo. Quizá como regidor en tu ayuntamiento vas a estar sola o vas a estar solo, o vas a estar a lo mejor con otro compañero por la composición que tiene propiamente la representación proporcional. Es muy difícil que a lo mejor haya más de dos compañeros o compañeras en un solo cabildo. Lo que yo les puedo recomendar, o la experiencia que yo tuve, es tratar de hacer alianzas con los demás regidores de oposición. Algunas agendas las podemos compartir, otras no, pero podemos ir empujando esas agendas. Entonces les voy a dar tres cosas que nosotros como regidores de oposición, un servidor encabezados por un servidor, empujamos mucho, pero no logramos. Obviamente por la inercia que hay dentro de los partidos tradicionales. En primer lugar, un servidor introdujo una iniciativa para el control de los estacionamientos públicos en Monterrey. Como se podrán dar cuenta, no en todos los municipios puede ser una prioridad los estacionamientos públicos, pero si estamos hablando de 4,5 millones de habitantes y de que diariamente transitan por ahí más de 3 millones de automóviles, pues es una situación importante. Y hay un caos en cuanto a los estacionamientos públicos, que obviamente por los intereses que se van creando, pues es permitido ese caos. Lo que queríamos darle era una reglamentación, una norma para que estuviera perfectamente conectado o alineado, inclusive que el municipio se pudiera beneficiar de los derechos correspondientes por las licencias, pero no se nos permitió. Otra lucha que dimos muy importante es el rescate de los sitios históricos. Monterrey como ciudad capital y como casi todos nuestros municipios tiene su centro histórico, tiene sus barrios antiguos, que cada vez y año con año se han ido derruyendo. Nosotros, con activistas de la sociedad civil, con otros actores y con ONGs, estuvimos empujando esto, pero todos los intereses de los desarrolladores impacta gravemente en esto. Y una tercera cosa que materialmente, o tema que materialmente empujamos mucho, fue el tema del reglamento de participación ciudadana. Diputado Alberto Esquer, mencionaba, hizo referencia a una reunión que tuvimos ahí por el mayo de 2017, donde Margarita Sierra, que es muy conocida aquí en Jalisco, hicimos todo un trabajo, una metodología para hacer precisamente un proyecto de reglamento de participación ciudadana. Nosotros nos permitimos ingresar esa iniciativa, donde estaba perfectamente completada y alineada, por cierto, a la Ley de Participación Ciudadana de Nuevo León, donde sí se permite la revocación de mandato, donde está el presupuesto participativo, pero nosotros al entrar al municipio tuvimos todas las complicaciones posibles. Inclusive en esa época el debate se dio exactamente hace un año, septiembre-octubre del año pasado, acababa de pasar la ratificación de mandato que tuvieron los 24 alcaldes de aquí de Jalisco, y lo poníamos inclusive como ejemplo en las sesiones de ayuntamiento, pero ni así pasó. Luchamos por el presupuesto participativo, nosotros queríamos que fuera del 20%, estábamos pidiendo el 20% para ver si caíamos en el 15%. El presupuesto de la ciudad de Monterrey es de aproximadamente 7,000 millones de pesos, pensábamos que más o menos 1,200 millones de pesos podrían ser para que la gente decidiera en qué iban a ir, y quedó en un 3%. Hasta ahí hubo la participación. Pero hay cosas que sí logramos con las alianzas que hicimos con la oposición, con la presión, que se las pongo como ejemplo. Logramos que se transmitieran en vivo las sesiones del Comité de Adquisiciones del municipio de Monterrey. Nos tardamos dos años y meses, pero durante el último año de administración se lograron que se transmitieran en vivo. Estamos hablando que si de un presupuesto de 6.500 millones de pesos, casi la mitad se va para comprar y para adquirir enseres de materiales del municipio.
Un programa que tuvo el alcalde de la ciudad de Monterrey, que fue su programa insignia, se llamó Programa Vialidades Regias, que nosotros como regidores de oposición votamos en contra, porque no nomás por votar en contra, sino porque el programa era destinar más de 700 millones de pesos para que una sola compañía, concesionar una sola compañía, hiciera el bacheo de la ciudad en un tiempo, él decía, récord de 11 meses. Nosotros nos fuimos a asesorar con el Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León y dijeron, no es posible que en 11 meses tantos miles de metros cuadrados puedan ser bacheados, menos por una sola compañía que no tiene los recursos humanos y materiales y en un mundo de dinero. Y a pesar de que votamos en oposición, logramos sacar una comisión especial para la supervisión de este programa. Y tal y como lo dijimos y como lo preveímos, los 11 meses pasaron 25 meses, el periodo de ese alcalde o de ese ayuntamiento en el que yo estaba ya concluyó y obviamente no se concluyeron el bacheo o la reparación de las vialidades y lo que iban a ser 700 millones de pesos ahorita va en 940 millones de pesos, o sea, más de 30% del presupuesto inicial. Otra cosa que logramos introducir fue en el reglamento de basura lograr sacar los animales de carga para los carretones que mueven las basuras. Esto junto con la sociedad civil, ya no hay en Monterrey lo que llamamos los carretoneros, pero a la par de que hicimos ese reglamento no podíamos descuidar la cuestión social, eran más o menos 140, 150 personas que todavía se dedicaban a esa actividad con animales de carga. Logramos hacer un programa para que estas personas se emplearan o, si no querían, darles un crédito muy blando por parte del municipio para que pudieran comprar un vehículo automotor, adquirir un vehículo automotor y hacer su actividad de recolección de basura. Otra cosa que fue, bueno, una cosa importante, logramos poner el primer lactario en una oficina de gobierno en Monterrey, ahí en el Palacio Municipal, que es visitado por muchísimas personas diariamente, no solamente para los empleados. Y la última cosa que logramos hace exactamente un año, noviembre, diciembre del año pasado, fue que querían robarle a Monterrey el único pulmón que nos queda, la zona del Huajuco, querían liberar las distancias de las edificaciones, logramos parar, obviamente junto con la sociedad civil, los activistas. Y no solamente eso, el decirle a la gente y a los desarrolladores, no solamente parar eso, esa inversión, sino decirles regresemos al centro de Monterrey que está abandonado, se pudo hacer un programa para darles unas buenas condiciones a los desarrolladores que querían invertir, pero que ya no invirtieran en la zona azul o en ese pulmón y regresaran al centro. Por último y para concluir, les quisiera hacer dos recomendaciones. Como regidoras y como regidores, mi principal recomendación es que sean cercanos a la gente. No nos vamos a equivocar si estamos cercanos a la gente, si escuchamos a la gente. En el informe final que hice, dimos más o menos, atendimos a 920, 925 personas, personalmente. Yo les puedo decir que si lo dividimos en tres tercios, el primer tercio, o sea, cerca de 300 personas, quizá no logramos ayudarlas o apoyarlas en las gestiones que ellos querían, porque eran cuestiones imposibles para las facultades que tenemos como regidor o de gestión. El segundo tercio logramos darles una ayuda importante en la gestión de lo que estaban buscando. Pero el último tercio, y esto me percaté a los 6-7 meses de haber entrado como regidor, es que la gente nada más quiere que la escuchemos. Mucha gente que nos va a buscar está tan enojada, está tan agraviada con los gobiernos que quieren un desahogo. Y yo al principio me desesperaba porque quería solucionar el problema hasta que entendí que realmente lo que querían era platicar y un interlocutor y al final se iban muy agradecidos con eso. Digo, bueno, por lo menos alguien me escuchó. Entonces, va a ser imposible lograr gestionar a todos y a todas las que nos buscan, pero una gran parte sí lo podemos hacer. Y la segunda recomendación es que
nos estemos capacitando constantemente para hacer, como les decía, propiamente la actividad legislativa que tenemos que hacer de renovación, de modificación, de reforma de los reglamentos. Movimiento Ciudadano, me atrevo a decir que es el único instituto político que les va a llevar de la mano por medio de la fundación que dirige nuestro amigo Cuauhtémoc, Municipios en Movimiento, por medio de la coordinación de autoridades municipales, los va a poder llamar de la mano. Como presidente de la CONARE me di cuenta, porque platiqué con muchísimas regidoras y regidores de otros institutos políticos y los tienen completamente abandonados. Nosotros podemos darles esa capacitación. Ustedes busquen capacitarse. Si no tienen el presupuesto para tener un asesor o un asistente que les ayude en esto, busquen a gente de la sociedad civil, que hay algunos que muy noblemente, de verdad, quieren acompañar. Y nada más termino con esto que me permití apuntar ahorita en la mañana, que dijo nuestro dirigente. Nuestro dirigente nos hizo un llamado a ser los nuevos liderazgos para combatir la pobreza, para encabezar buenos gobiernos y buenas prácticas de gobiernos para transformar al país. Yo creo que estamos aquí, si estás aquí, no es casualmente, es precisamente para lograr este objetivo y este reto que nos mandó nuestro dirigente. Muchas gracias. Gracias, Horacio, por tu intervención y tus recomendaciones. Quiero anunciarles que tenemos aquí ya la presencia de nuestro gobernador Enrique Alfaro. Vamos a recibirlo y vamos a pedir la comprensión de María Elena Baroa, de nuestra amiga María Elena,